glow like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way, run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, crystallize. ¿Qué pasa, chavales? Estamos en Alemania. Hemos llegado a Alemania. Hemos cruzado de Países Bajos a Alemania y ahora estamos en... Hemos dormido en un parque natural, que es el parque natural de Dümmer. Parque natural de Dümmer. Os lo dejaremos por aquí abajo escrito. Acordaros que en Instagram somos mucho más activos, entonces si queréis seguir un poco más de cerca... Si queréis seguir más de cerca el viaje, vamos a buscar patos. Seguirnos por aquí abajo, Instagram, Egetim on the Road, igual que el canal de YouTube. Sí, y nada, patos. Hemos amanecido vamos por aquí. Eso sí, el sitio es muy bonito, pero hay una cantidad de mosquitos que de muerden. Flipar. She anticipates no chance if you become prey. Two stars in the darkest night, a crystallized fascinate. Her movements, she feels your heartbeat, an animal fear. Her beauty is unreal. Just be free out of here. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey. Bueno, pues después del pequeño paseíto que nos hemos pegado por el laguito, nada, ha sido muy corto. Salir, echar un ojo y un poco más. Pues se ha puesto a llover, está cayendo una tormenta bastante simpática y el panorama que tenemos es este. Pintar, potato. Maitane ahí al fondo trabajando. La cazuela de la comida sin fregar. Y nada, este es el planning de la tarde, de estar con toda la calma y esperar a ver si deja de llover para salir a dar una vueltita. No te rías, ¿no? Que no te está haciendo gracia la situación, ¿qué pasa? Bueno, nos entra agua. Suponemos que por la claraboya, pero es que justo es esta y esta lama y son las que van de atrás adelante. Entonces... no tenemos forma de quitarlas. ¿Y también nos está entrando agua? Por una ventana. ¿Por esa ventana? Sí. Y no sé, por esto no tendría ningún problema. Y hay algo que nos está haciendo contacto también, de la luz del techo. Que puede ser que sea el agua que va por ahí. No puede ser eso, porque si no, no encendería. Igual se apagaba ahí el fusible. Fusible. Apaga esta de aquí. Yo las veo con poca intensidad. Yo creo que es el fusible. Pero bueno, el fusible también está para esta. ¿O es diferente? Es diferente. Pero esa es la cosa. Estas tres van juntas. ¿Ves? Es la segunda o tercera vez que hace eso. Pero es la... esta.
Eso es porque se está mojando. Vale. Enciende la luz. Eso es porque le cae agua, pero ¿dónde toca el agua ahí? Enciende la luz. Vale. Vamos a soltar la claraboya para no tenerme aquí colgada. Y necesitamos la caja de herramientas. ¿Qué ves? Me veo chungo. Creo que entra. Es como si estuviera desplazada, tío. Nasira, o sea, cada 2x3 es un golpe, hija. No sé cómo sigues viva. Tengo que decir. Bueno, nos entraba agua. En Carcassón le puse. Quité toda la silicona de la parte de arriba. Y le volví a echar. A echar. Butilo. Había llovido. Ha llovido bastante. Y hoy de repente ha caído una tormenta y no se ha vuelto a entrar agua. El problema que más tenemos ahora mismo es que nos ha empezado a entrar agua por la claraboya. No tenemos ni idea porque llevamos como... meses. Meses, pero muchos meses con la claraboya instalada y ha llovido bien, en Bilbao llueve bien. Y tormentas y todo. Y no ha entrado agua y ahora de repente nos ha entrado agua y ha colado por aquí. Y no sé, me resulta muy raro. Pero bueno, tendremos que subir al techo cuando no llueva y ver qué es lo que pasa. ¿Y qué hemos hecho en la ventana? La ventana lo que hemos hecho la teníamos dada a la vuelta. Esto antes iba de arriba abajo y ahora va sube de abajo arriba. No sé si os habéis fijado que alguna vez que teníamos un poco combada la parte de... estaba como combada, estaba como doblada la ventana y hoy la hemos dado la vuelta y bueno, parece que ha quedado bien fijada, por lo menos está completamente recta y esperemos que deje de entrar agua. Bueno, pues arrancamos ya de este área de autocaravanas en el frente del lago. La verdad que está chula el área, lo malo que hay muchísimos mosquitos, a mí me han puesto fino. Si no me han picado 20, no me ha picado ninguno. Y además, ronchones gordos. Por lo demás, muy bien. Dado que no hay área como tal, porque está cerrada por el coronavirus, está petado de autocaravanas. Y la gente muy agradable, la verdad. Así que no podemos quejarnos de nuestros 2 días aquí. Hey, bueno, pues creemos que tenemos ya solucionado el tema del agua con la claraboya y la ventana. Estos días atrás hemos estado en un área de autocaravanas de Alemania que se llama Die Pols. Creo que también es un pueblo, ¿no, Maitane? Sí. Vale, es el pueblo de Die Pols y tiene un área que se llama Wohnmobil Stellplatz. Tengo ahí atrás el cartel, por eso me veis que estoy mirando. Y bueno, cuando llegamos ponía un cartel de que estaba cerrado el área, pero bueno, sin más, no estaba ni precintado ni nada por el estilo. Entonces nos metimos porque había más autocaravanas aparte de la nuestra y dijimos, bueno, pues si están ellos no pasa nada. Además una pareja nos dijo que habían llamado a la policía y que no había ningún tipo de problema, pero ayer marchamos a dar una vuelta a otro pueblo y cuando llegamos el área estaba precintada. Y bueno, estaba precintada tal que así, os lo voy a enseñar. Who's
Entonces, claro, nosotros en este pueblo es donde nos vamos a hacer la prueba de antígenos para cruzar a Suecia, que vamos a cruzar en ferry. Y bueno, dijimos, bueno, pues ya que es la última noche y no nos queremos mover de aquí porque nos hacen aquí la prueba en el pueblo, pues al lado del área hay unos huecos de aparcamiento que yo decía, digo, bueno, pues el área es aquí dentro, pero aquí hay parking y no es área de autocas como tal, que es aquí. Vale, veis ahí los pivotes, que es una calle interior, una rotonda, el seto que justo detrás es donde está la máquina de servicios y nosotros estamos aquí aparcados. Sí que es cierto que nos salimos un poco del hueco porque al fin y al cabo somos muy grandes, pero dijimos, hostia, pues esto no es área porque está todo recorrido con un seto, con las vallas, y dijimos, bueno, pues es un parking normal, si no sacamos sillas ni sacamos nada, pues estamos pernoctando y no estamos acampados. Pero cuál ha sido nuestra sorpresa, que hoy a la mañana ha venido, nos han tocado la puerta de la furgo, ha venido una bicipoli y nos ha dicho que esto también es área. Y dices, pero vamos a ver, si el área es la parte exterior. Así que nada, nos ha dicho que ayer dormimos dentro del área, que estaba cerrada, y que si seguíamos aquí, pues que la siguiente vez que pasaría, pues que nos iba a multar. Así que nada, estamos recogiendo la bici, vamos a hacernos la prueba de antígenos y nos vamos a Travemünde, que es donde pillamos el ferry. Así que nada, chavales, vamos a por la prueba de antígenos. ¿Qué pasa, fan travelers? ¿Qué pasa, chavales? Pues amanece un nuevo día más aquí en Alemania. En este caso ya hemos llegado a Travemünde. Ya visteis que os dije ayer que íbamos a hacernos la prueba de antígenos en el pueblo donde estuvimos estacionados durante 5 o 6 días. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando llegamos a hacernos la prueba y el sitio está cerrado, casualmente es el día de fiesta, por lo que parece. Pero bueno, cogimos carretera a Travemünde y para nuestra suerte, justo en un parque encontramos otra carpa. Se bajó Maitane rápido en la furgoneta y le dijeron, tienes que coger cita. No podía coger cita. Metros, mantente a la y directamente, para continuar por A2, 2, directamente 6, le cogieron datos y le hicieron la prueba. Y yo me llamo Maitane a mí y Gorka, ven, que cierran en 5 minutos, que te hacen la prueba ya. O sea, que fui a toda leche con la furgo derrapando y nada, nos hicieron la prueba por free, gratis, las dos pruebas gratis. Somos los dos negativos, cosa que ya nos imaginábamos. Y nada, son las 8:30 de la mañana pasadas y nos vamos a por el ferry. Vamos a pillar el ferry a Suecia y esperemos no tener problemas. Hablará Maitane, que controla más de inglés que yo, y se enterará mucho mejor. Así que nada, vamos a por el ferry. Bueno, pues ya hemos llegado al puerto y estamos en la cabina. Y nada, estamos haciendo el check-in para entrar al super ferry. Yesterday. At 1 o'clock or half past 12? 15:50. Ah, that's... Nuna. And this is Gorka's. Thank you. Thank you. Okay, so we have 3 persons. We have a dog with you. Yes, here. Yes. Breakfast when you get to the ship. Okay. And dinner 1 hour before.
a las 6 de la tarde. ¿Ok? ¿Here? Gas? Yes. Yes, he's closed. Yes. Okay. That's therefore. Okay. Súper simpática, súper sonriente. La verdad que súper bien. Y nada, vamos a hacer el embarque. Bueno, nos subimos al barco. Un ratito.